누가 내 수저 더럽대 I don't pay 마이 잡음 금 수저 여러 배 마이크 마이크 번지 black 전진 망할 것 같았겠지만 I'm fine sorry 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마 Did you see my back? Did you see my back? Raw 5 de abril de 2021, análisis picante. El show comenzaba con una promo de Drew McIntyre. Bastante decente la promo, quizás la mejor parte es cuando mencionó el tema de los sacrificios de navidades y fiestas. Pero lo más importante fue cuando dijo eso de su mamá que estaba en quimioterapia y él se pensó en volver a Escocia por su madre, ¿no? Y la mamá le dijo, mirá hijito, si volvés acá te voy a aplicar una claymore. Bueno, no una claymore, sino le dijo, te voy a patear el trasero. Vos seguí allá cumpliendo tu sueño, hacelo por mí, por favor. Estuvo muy emocionante, casi se puso a llorar Drew McIntyre. Bueno, después vino Bobby Lashley. El intercambio de Bobby y Drew no interesa demasiado porque dicen yo te iba a ganar en WrestleMania y el otro dice no, yo te iba a ganar y así se pasan la pelota. Después vino el Rey Corbin y dijo lo que empecé la semana pasada ahora lo voy a terminar. Y bueno, por eso iban a tener una lucha esta noche. El insulto al pro wrestling, Mierdavier Mierdutz, iba a tener una lucha individual con AJ Styles. Otra vez, una cagada esto. Cuando WWE pone estas cosas es como que te escupe en la cara. No, no, como que te cae en la boca. Encima, para completar más la cagada, Mierdavier Mierdutz derrota a Styles con un paquetito de mierda. No, no, hermano, no. Si la promo de Drew McIntyre al principio le dio un puntito a este show, esto fue como un yunque que eliminó ese punto. Un yunque que no se levanta con nada. Salía a Braun Strowman, pusieron la Steel Cage, no sé para qué. Si ponen una Steel Cage en Raw, que la usen, loco. Lo pusieron por nada. Braun Strowman dice, estoy acostumbrado a Shane McMahon, esta gente que me hacía bullying de niño. ¿En serio alguien le hacía bullying a Braun Strowman de niño? ¿Quiénes eran? ¿King Kong y Godzilla? ¿Quién puede ser capaz de hacerle bullying a Braun Strowman? Bueno, dice que le va a ganar a Shane McMahon y va a ser no solo por él, sino por toda la gente bulleada del mundo. Y Shane McMahon dice, ¿sabes qué? Dijiste Steel Cage, sentís confiado, pero yo voy a ganar ahí y cuando pierdas te vas a dar al espejo y vas a decir, wow, qué estúpido que soy. Y bueno, hora de enterrar el talento. Braun Strowman iba a enfrentar en una handicap match a Elias y a Jackson Riker. Y no así de handicap match de yo te paso el tag, ni nada. No, al mismo tiempo estaba enfrentando a dos luchadores y Elias y Jackson Riker fueron derrotados como una perra. Al mismo tiempo les hicieron el pin. Dejate de joder, buqueo nefasto. Otro yunque que le cae a este programa de mierda. El siguiente yunque, Missy Morrison, van con unas acuarelas a pintarrajear el Bugatti de Bad Bunny. Con unas acuarelas, loco. A mucha gente que recién está empezando a ver WWE va a decir, ¡ay, qué banda los que son! Pero el que vio de la vieja escuela, el que ve de WWE hace rato, loco, antes explotaban los carros, se los chocaba, se los hacía trizas. Hace no mucho tiempo Brock Lesnar, ¿se acuerdan cuando le hizo pelota el auto de Seth Rollins? Entonces, ¿cómo puede venir de eso a Missy Morrison con unas acuarelas así? Ay, que eso con una lavada, eso con agüita se sale, loco. Y luego viene Bad Bunny y dice, no, ¿qué le hicieron a mi auto? No sé qué. Y lo atacan por la espalda, lo revientan. Casi le da un ataque al corazón a Bad Bunny, pobrecito. Déjate de joder, una boludez más grande que una casa. Lucha en equipos, pérdida de tiempo. Ni siquiera era por los títulos Rhea Ripley y Asuka versus Nia Jax y Shayna Pretzel. Una pérdida total de tiempo, o sea, ¿por qué Asuka y Rhea Ripley se ponen a competir juntas ante Nia Jax y Shayna Pretzel en un combate que no le importa a nadie? Perdieron el tiempo, intentaron como que ganar hasta que en un momento Rhea Ripley se echó las pelotas y dijo, ¿sabes qué? No quiero ganar esta mierda, me cansé, y atacó a Asuka para que la reventaran. ¡Y qué buena idea! Que la campeona femenina de Raw reciba el pin a pocos días de WrestleMania. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Excelente idea, creativos de mierda! ¡Gracias! Cedric Alexander y Shelton Benjamin la rebronca con MVP. Le dicen que es un parásito, que no hace nada. ¿Te imaginas si se cree una facción paralela? The Hard Business Wolfpack. Y se arma una guerra civil ahí. Creen su propio Hard Business, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Todos los equipos femeninos ahí se están preparando, acosando a las campeonas de que le van a quitar sus títulos. ¿Por qué? Porque se confirmó una lucha más para WrestleMania y es una Tag Team Turmoil. Lucha de 8 pelotudas.
Y bueno, acá igualdad de género. Si tenemos lucha de 8 pelotudos, tenemos también lucha de 8 pelotudas. Igualdad. ¿Quieren igualdad? Ahí la tienen. El equipo ganador va a enfrentar a las campeonas Nia Jax y Shayna Pretzel. Y teníamos una lucha pérdida de tiempo. Bobby Lashley iba a enterrar a Cedric Alexander. Ya no se considera lucha esto. Eso se considera entierro ya, directamente. Ni siquiera Shelton Benjamin, que se ve imponente, no puede contra Bobby Lashley. O sea, primero de una lucha para perder el tiempo rompiendo las pelotas, que obviamente va a ganar Bobby Lashley. Después intenta hacer algo Shelton Benjamin y no puede. Hunde a los dos. Así como Braun Strowman hundió y enterró a Elias y Jackson Ryker, de esa forma Bobby Lashley hunde y entierra a Cedric Alexander y Shelton Benjamin. Que por ser el campeón no se lo permite hacer estas cosas tampoco, loco. Esto es una mierda, seas campeón o no. Damian Priest manda la idea de que va a ser una lucha en equipo en WrestleMania. O sea, haciendo equipo Damian Priest, él y Bad Bunny versus Missy Morrison. Bad Bunny, una promo bastante larga. Le hubiese hecho más corta, la verdad me aburrió un poco. Pero se entendió, dice que admira de chiquito, miraba a WWE, admira a Stone Cold Steve Austin, Ric Flair y bueno, todas las leyendas. Incluso dice que admiraba a El Miz, pero llegó ahí, lo trató mal y no sé qué, y ahora no sé qué pasa. Bueno, sé que es storyline, pero también sirve un poco de lección para darse cuenta que el estar en WWE y ser luchador de WWE no te libra de ser una tremenda cagada como persona. Eso hay que darse cuenta, ¿no? Bueno, Morrison y Miz le aplaudieron irónicamente y dijeron, ah, bueno, jaja, bueno, ahí no sé qué mierda dijeron, pero re caliente quedó Bad Bunny. Que por cierto, hizo una promo en español también, habló en parte que dice, yo vine a cumplir mi sueño y yo creo que cualquiera de ustedes en mi lugar hubiese hecho lo mismo. Y tiene razón, yo se le di la razón siempre al principio. A mí se me criticó acá por no tirarle mierda a Bad Bunny, pero estoy de acuerdo con él, o sea, cualquiera en su lugar hubiese hecho lo mismo. Y creo que el buqueo se está llevando bien. Y encima no va a tener una lucha individual contra el Miz, va a ser una lucha en equipo ahora. Cosa que es mucho mejor y no hay títulos de por medio, así que imposible quejarse de esto. Pérdida de tiempo, seguía Matt Riddle versus el enterrado Mustafa Ali, que ya no le importa a nadie, güey, pobrecito Mustafa. Piñas van, piñas vienen. No sé a quién le va a importar este combate. O sea, creo que van a importar si el que uno de los dos muere y querés recordar su carrera. Y mirá, esta fue la última lucha. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, ganó Matt Riddle con la chota flácida sin problema. Se actualizaron unas cuantas luchas. Mirá, ahí tenemos la match card de la Nigerian Drum Fight, la lucha de tambores nigerianos por el campeonato intercontinental. Las campeonas femeninas en pareja van a defender sus títulos en la noche 2. De ahí va a salir el equipo ganador de la Turmoil Tag Team. Contra ellas van a defender Kevin Owens versus Sami Zayn. Y está ahí Logan Paul. A ver si está ahí invitado o va a ser referee o qué onda. No creo que referee porque es complicado ser referee especial. Pero vamos a ver qué onda. Igual, acá me acuerdo que vino un pelotudo, porque hay que ser pelotudo, que me dijo, ¿en serio le dice fracasado a Logan Paul? En ningún momento le dije fracasado a Logan Paul. O sea, por eso después se crean los chismes. El análisis picante de SmackDown, justamente, si escuchan bien, dije fracasado a los Culture Cancellation, justamente a los que quisieron cancelar a Logan Paul. Esos son los fracasados, los que andan cancelando gente en Twitter. A eso les dije. Y se ve que este estúpido escuchó mal y dije, ay, le dijiste fracasado a Logan Paul, tú y 20 millones de seguidores, millonario. No, loco, limpiate el oído cuando vas a escuchar algo. Yo sé que hablo rápido, pero por lo menos escuchalo dos veces. Limpiate el oído. No te digo que te limpies el culo porque eso ya te lo limpian con leche seguramente, estúpido. Ningún momento se le dijo fracasado a Logan Paul, loco. Se actualizó también la match card de Finn y Randy Orton. Bueno, se actualizó, le pusieron unos fueguitos ahí y le cambiaron el orden ahí. Y bueno, confirmado Bad Bunny, Damian Priest versus John Morrison y The Miz lucha en equipos para WrestleMania. Y el main event. Main event de mierda, loco. El Rey K. Corbin versus Drew McIntyre. ¿Alguien en serio se quedó a mirar esta lucha completa? ¿Alguien estuvo mirando Raw en vivo? Que ya es bastante llegar a esta altura de Raw. Y encima fumarte este main event completo de mierda. Una cagada total, aburrimiento enorme, pero soporífero. Encima le dio pelea a Baron Corbin. O sea, Rey K. Corbin va de 0 a 100 todo el tiempo. A veces lo humilla a todo el mundo, incluso la lonchera. Y a veces pasan cosas como esta que le da muchísima pelea a alguien tan over como Drew McIntyre. De 0 a 100 va Baron Corbin. Es increíble. Y bueno, obviamente ganó Drew McIntyre. Una porquería, una cagada de show de principio a fin. La nota es un 0. Un 0, no se merece nada más. Es un show de mierda, un show nefasto. De los peores Raw del año, infumable. Felicito a la gente que se lo miró completo. Y por qué no, felicito a la gente que le gustó. Siempre y cuando respete mi opinión de que me pareció una cagada. Si venís acá a mirar mi video, mira, si sos un tipo que le da click a mi video y se ofende por lo que digo, es porque sos un estúpido. Sinceramente, es como que yo vaya a tu casa y te pregunte, ¿qué te parece el show? Y tú me digas, me encantó, un 10. Y yo me ofenda. O sea, soy un estúpido porque ¿para qué mierda voy a tu casa a preguntarte qué te parece y me voy a ofender? Entonces, si venís acá, no te ofendas como
estúpido, aguantate, aguantá vara, idiota. Nadie te obligó a cliquear en este video, solito viniste. Esto va para gente en específica, no para todos, que la mayoría son unos cracks. Y bien amigos, esto fue todo, ya sabes que si te gustó dale like, comenta y comparte, no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un workadicto. Nos vemos en otro video y recuerda, no lo intentes en casa.